En estas últimas semanas, en realidad, le veníamos dando difusión a la entrega de alimentos que hacían los excombatientes de Malvinas, pero han vuelto a las ollas populares. Por eso estamos en contacto con Eduardo Canitrot, él es integrante de la agrupación Excombatientes de Malvinas de Pinamar. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Qué tal, Vero? Buenas tardes. Sí, todo bien, por suerte. ¿Por qué volvieron la olla popular y no se quedaron solo con la entrega de alimentos? Y porque ahora, como viene el invierno, ya está bastante fresco y mucha gente nos estuvo pidiendo el otro día en la entrega de alimentos si podíamos volver a las raciones calientes, porque, bueno, hay mucha gente que la está pasando mal y no está bien. Y bueno, hace 14 días cuando hicimos la entrega de alimentos fue, la verdad, más de 500 personas. Nosotros entregamos 500 números y no teníamos más respuesta a la gente para darle de alimentos, y quedó bastante gente afuera. ¿Y se hace un control? Por ejemplo, cuando uno dice se dieron 500 bolsas de alimentos, ¿son 500 familias? Son 500 familias. Mirá, hay un grupo de chicas que se encarga de llenar las planillas. Entonces, ahí con el documento, nombre y apellido, dirección, grupo familiar, ahí figuran qué cantidad de familias hay, la dirección y todos sus datos, teléfono. Uh-huh. Todo eso después va hacia el Ministerio de Desarrollo de Nación y ellos también triangulan y ven los datos de cada familia. Posiblemente, mira, Vero, nosotros empezamos a las 10 de la mañana y ya a las 6 de la mañana había gente esperando para la bolsa de alimentos. No creo que gente sin necesidad vaya a hacer una cola con mucho frío y tantas horas para recibir una bolsa de alimentos. No malinterpretes lo que te quiero decir. La cuenta de la cantidad de gente que realmente está necesitando asistencia, porque sí. Si es una bolsa por familia, 5x4, estamos hablando de 2.000 personas mínimo en Pinamar, sí, necesitaban de esta asistencia. Claro, es una bolsa de alimentos por familia. Claro. Y bueno, y cuando nos quedamos 500 números, dije, no tenemos más. Viste que te había dicho yo, sí, 400 bolsas más o menos para 400 familias, que vamos a darle respuesta a todo lo que venga, los que vengan. Pero ya pasado los 500 no teníamos respuesta. Claro. Entonces teníamos fideos y teníamos yerba y teníamos otro producto que habíamos llevado, 600 que teníamos. Entonces los últimos, había un acuerdo de una persona, una mujer mayor, me dice, ¿y si puedo hacer la cola? Capaz que me llevo una yerbita. Claro. Y tenía que hacer 2 cuadras de cola ya a esa hora, a las 10 y pico de la mañana. Y digo, mirá, no hay problema, pero no sé si va a quedar. Pero cuando te dicen eso, decís, pucha. No, es terrible. La situación en este momento de pandemia, en otros momentos, no sé, ahora de pandemia, invierno en Pinamar, donde la gente ya se gastó, pero hace rato lo del verano, ¿no? Y ante tanta demanda fue que nos incentivó para organizarnos también en estos días para hacer la olla popular. Y la olla la vamos a hacer para 100 familias el primer día, que es mañana, y veremos, vamos a ver qué cantidad de gente viene y de ahí lo vamos a ampliar o no, pero te estoy diciendo, 100 familias no es una ración por familia. Si son 5, claro, serán, claro, 4 raciones, si son 7 será un poco más, y si son 2 será un poco más de una ración, o sea que las raciones se multiplican por el grupo familiar y, lógico, por las 100 familias que vamos a tratar de asistir en este primer día, que es piloto, ¿no? Porque después de ahí veremos cómo continúa esto. Igual como vamos a continuar con la bolsa de alimento ante esa demanda que hubo, que no la esperábamos, claro, no la esperábamos. Y no nos agrada para nada, al contrario, nos pone triste porque hablamos, cuando se entregan los números, hablas con cada uno de ellos. No es que uno se hace en la cole, no, das números y hablar con uno cómo está, se necesita. Yo te quería consultar porque en realidad vos has estado políticamente cerca de la gente por una función que has cumplido dentro del municipio, que fue, no recuerdo en este momento exactamente cuál era tu cargo.
Secretario de Desarrollo Social. ¿Y te parece, teniendo en cuenta las necesidades de ese momento cuando era funcionario a las de hoy, ¿se han multiplicado en Pinamar? Mirá, yo cuando me fui se asistían a 1.200 y pico de familias. Empezamos en el 2016 con 600 familias. Sí. Y después se multiplicó con la crisis del 18. Uh-huh. Yo después, cuando me retiro de la función pública, pero esto creo en una acción que vayan más de 500 familias, creo que esto... Se va de los límites, o no sé qué pasa, o no se está asistiendo bien, o no alcanza con lo que se asiste. La verdad que no le encuentro explicación, porque ni el año pasado tuvimos esta cantidad de gente. Con él, en abril que empezamos, asistimos a 200 y pico de familias, entonces era algo más o menos bien. Después, en la segunda, que fue en mayo, 423 familias, pero ahora 500. Y venía, si te digo 600, 700, claro. Si seguíamos dejando, iban también. O sea que esto es una crisis muy, muy brava la que estamos viviendo. Y como te digo, no sé si se asiste o no se asiste, pero a nosotros nos llegó una demanda muy grande y ya nos están pidiendo para cuando la próxima, que bueno, que todo esto lleva un proceso, ya se mandó al ministerio, ellos empiezan a hacer su cruce de datos, yo tengo que ir a también a gestionar la otra entrega. Es un tema engorroso, bueno, pero hay que hacerlo. No, estamos está muy contentos, bien. Nos gusta. Y nos gusta hacer esto. ¿Y qué van a cocinar para mañana? Mirá, para mañana a las 4 de la mañana ya en el centro nos juntamos. ¿4 de la mañana? No, a las 4 de la tarde. Ah, porque bueno, vamos a entregar a las 7 de la tarde. Ah, ok. No, viste, claro, que hay quien dice que para hacer un rico estofado y todo eso lleva muchas horas, así que no sabía. Por eso les preguntaba, a los Masterchef, ¿qué van a hacer mañana? A los Masterchef, mañana va a ser fideos con verduras, que serán con zanahoria, calabaza, papa, cebolla, como un guiso, ¿no? Y pollo. Ah, o sea, buenísimo. Que vamos a hacer 4 ollas, las vamos a preparar y después empiezan a abrir y serán más o menos 8 ollas que vamos a llevar del centro. Las llevamos en la camioneta cerrada al carro gastronómico que vamos a instalar ahí en Avenida Central Urquiza, en la Plaza de las Luces, donde estamos siempre en las acciones. Uh-huh. Y bueno, ahí tenemos los mecheros y todo para seguir calentándolo en el carro nuestro, que es el carro gastronómico de veteranos. Bien. Y bueno, y a las 7 de la tarde ya empezamos a entregar. Somos puntuales. A las 7 arrancamos con la entrega. Por eso lleven las viandas, por favor, como le pedimos también que lleven las bolsas cuando hacemos las acciones. Y bueno, los esperamos. Y todos los que necesite. Te hago una consulta más. ¿Todos los insumos para esta olla popular también vienen de Nación o cómo fueron gestionados? No. Nosotros compramos ya de la institución, compramos las bolsas de papa, cebolla, eso. Y bueno, mañana ya vamos a comprar los cajones de pollo para. Y bueno, el tomate. Los tomates nos quedan de las entregas del ministerio. El tomate para la salsa, ¿no? ¿Y si hay alguna necesidad, hay algo que le falte, hay algo que le falte, tal vez haya alguna persona que esté mirando y dice, bueno, yo quiero colaborar, aunque sea con algo, y hace su aporte. ¿Sabés qué nos falta? Tenemos 3 mecheros y una cocina. Lo que nos está faltando, que las tenemos que llevar nosotros, nuestras, es las garrafas de 10 kilos. Necesitamos garrafas, que sean vacías, nosotros las compramos, pero no tenemos las garrafas. Tenemos 2 en el centro, nosotros vamos a conseguir alguna, pero necesitamos estar armados con 6 por lo menos garrafas de 10 kilos, como para cambiarlas en cualquier urgencia y eso. Bien, aunque sea a préstamo, o sea... A préstamo, sí, a préstamo. Bien. Hasta que terminemos con estas acciones, que la vamos a seguir todo el mes de junio y julio. Y veremos cómo continúa después. Esto lo vamos llevando paso a paso. Fantástico. Eduardo, mañana 19 horas en la Plaza de las Luces. Muchísimas gracias por lo que hacen por toda la gente que necesita en Pinamar. No, gracias a ustedes por difundirlo. Y los esperamos con gusto a la gente. Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Gracias. Eduardo Canitrot, es integrante de los excombatientes de Malvinas, y bueno, con el aporte de la institución pudieron armar esta olla popular para mañana 19 horas en la Plaza de las Luces en Ostende. Nos vamos a ir a la pausa y enseguida estamos con una donación que hizo Pinamar Sociedad Anónima a Bomberos Voluntarios de Pinamar.